Todo pasa en la vida por una razón. Algunas veces las personas llegan a nuestras vidas y rápidamente nos damos cuenta de que esto pasa porque debe de ser así, para servir un propósito, para enseñar una lección, para descubrir quiénes somos en realidad, para enseñarnos lo que deseamos alcanzar. Tú no sabes quiénes son esas personas, pero cuando fijas tus ojos en ellas, sabes y comprendes que afectarán tu vida de una manera profunda. Algunas veces te pasan cosas que parecen horribles, dolorosas e injustas. Pero en realidad entiendes que si no superas estas cosas, nunca habrías realizado tu potencial, tu fuerza o el poder de tu corazón. Todo pasa por una razón en la vida. Nada sucede por casualidad o por la suerte. Enfermedades, heridas, el amor, momentos perdidos de grandeza o de puras tonterías. Todo ocurre para probar los límites de tu alma. Sin estas pequeñas pruebas, la vida sería como una carretera recién pavimentada, suave y lisa. Una carretera directa, sin rumbo a ningún lugar. La gente que conoces afecta tu vida. Las caídas y los triunfos que tú experimentas crean la persona que eres. Inclusive, se puede aprender de las malas experiencias. Es más, quizás sean las más significativas en nuestras vidas. Si alguien te hiere, te traiciona o rompe tu corazón, le da las gracias porque te ha enseñado la importancia de perdonar, de dar confianza y de tener más cuidado de a quién le abres tu corazón. Si alguien te ama, ámalo tú también, no porque él o ella te ame, sino porque te han enseñado a amar, a abrir tu corazón y tus ojos a las cosas pequeñas de la vida, además de aprender de todo lo que puedas, porque quizás más adelante no tengas la oportunidad de aprender lo que tienes que aprender de este momento. Entabla una conversación con gente con que no hayas dialogado nunca. Escúchalos y presta atención. Permítete enamorarte, liberarte y poner tu vista en un lugar bien alto. Mantén tu cabeza en alto porque tienes todo el derecho de hacerlo. Repítete a ti mismo que eres un individuo magnífico y créelo. Si no crees en ti mismo, nadie más lo hará tampoco. Crea tu propia vida, encuéntrala y luego vívela. No olvides que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y debemos aprender a descubrirlo. Si te ha gustado esta reflexión, te pido el favor que la compartas. Suscríbete a mi canal. Muchas bendiciones para todos.